carajo. ¿Qué ha pasado con ese chupo? Está creciendo. Ella te echa la culpa de la picadura. Quiere decir que tú eres el dueño del animal. ¿Ese animal qué es? ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Su mascota, supongo. Ah, yo pensé que dijo su mastodonte. ¿Eres el dueño de la anaconda? Vas a medirle la pancita a la media, pero de la siguiente manera. Vas a acordarte cuando era enamoradito, cuando en tu cabeza te enguermabas queriendo picarle nomás. Y te ibas detrás de ella así. Amelia, ven un ratito, Amelia, ven. Ven, tu papá no está, Amelia, ven. Tú no te vas a tener que dejar. Estamos bien tarde para eso, ¿sí? Pero déjame, Freddy. Suéltame. Y tú vas a decir, pues, no, ven, mamá, no te vas a hacer nada, ven. ¿Cuál de ellos quiere que sea tu hijo? Él, ya él va a ser tu hijo. Sí, ponte a su costado. Y tú te quedas con lo que sobra ya. Ponte a su costado. Pobre bebito ahorcado. Ponle mi chubavero hoy. Ahora, yo tengo un sobrino allá en la selva que cada vez que le ponen algo nuevo y bonito, él quiere salir a bacanearse en la calle. Él baila porque su mamá parece que le estuviera riñendo. Él está. Y él baila porque su madre es desnaturalizada, ni lo ve. Su hijo se ha alargado, ni le interesa a él. Él está mirando el otro bebito. Mete tu cabeza ahí. Métele bien. No, así. Dale, arriba está su boca. Arriba está su boca, está así. Eso. Si el Freddy dice, a ver, chipipo, a ver, medio kilo de cecina. Puede ser. Y si efectivamente hay medio kilo de cecina, todos le vamos a gritar con el grito de placer de un charato. En mi tierra, mi chica o mi chico, va a sonar un poco fuerte ya, pero es el avaro, pues. El tacaño. ¿Qué les ha costado poner una tarjeta este regalo? Tu regalo, ¿sí? Tu regalo, ¿sí? A mi tiempo. ¿Cómo no hay tiempo a poner para Daniela de yo? Aunque sea. Tres piezas. ¿De qué color? Blanco y rosado. ¡Ah! ¡Este es vivo! Roponcito de tres piezas, color blanco y rosado. ¿De qué material el roponcito? De lanita. ¿Tiene alguna figura en especial? Espera. Este es tu regalo, ¿eh? Esto no es combate, ¿ah? Le pregunto a la gente, ¿dónde está el yuyo? Vamos a juntarnos, porque la María es la única que falta.
más picones que viste. Se mueve encima de la Lupe. La Lupe fue violentada por la ciudad. Ajá. Kit de limpieza. ¿Tú vas a tener una bebé o una cosí? Pregunta más fuerte, nivel universidad. ¿En qué tienda la compraron? ¿De quién está regalo? De una señora que no ha venido. Me he traído, de una señora. ¡Ay! ¡Haces delivery tú! Novios y esposos, perfecto. Justo lo que estaba buscando. Y si no hay novios y están en coqueteo, sacales junto, ¿ah? Estos escenarios han sido pisados por varios artistas famosos, ¿ah? Como Justin Bieber, como Michael Jackson y como la Beyoncé. Yo hablo así, pues déjame. ¿Casados? ¡Novios! ¿Y cuándo ya? Pues está tomando vasito, tú tienes que agarrar de frente la olla, no más. ¿Tienes planes de tener hijos? Más adelante. Mande acá unos 27 años por lo menos. ¡Eso! ¡Ahí! ¡Abre, Juan! ¡Abre, Juan! El adorno que tiene una cara de enfermo está así. Está facilito. Yo he hecho polladas acá encima. Paso atrás. Vamos a hacerle más chévere todavía. ¿Qué? Escucha, por favor, tómenle los oídos a sus niños. Por favor, Helen acaba de decir, mételo acá. A ver. ¡Mátale! ¡Mátale! Ya se le agarró más el amor, el cariño, y le enroscó como una constrictor. ¡Un abrazo por Danielita! ¡Felicidades!